Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaré compartiendo con ustedes declaraciones bastante fuertes e importantes de Jorge Humberto del Zarco Rodríguez, donde habló un poco acerca del jugador salvadoreño, habló un poco acerca de selección nacional y lo dijo bien claro, que no nos vengan a mentir. Pero antes que nada, invitarlos a que se suscriban a este canal, que es totalmente gratis, me dejen un like y un comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video. Y es que mi gente, uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol salvadoreño, Jorge Humberto del Zarco Rodríguez, habló un poco acerca del futbolista salvadoreño, diciendo que no le gusta entrenar y que muchas veces algunos de los jugadores que no les gusta entrenar participan en la selección nacional. Y también habló un poco acerca del partido de la selección salvadoreña, pero dice bien claro que no nos vengan a mentir, que trabajen en la selección nacional, en este caso sería Rubén de la Barrera y Diogo Gama, que son los encargados principales de la selección salvadoreña a día de hoy. Así es que para no darle tanta vuelta al asunto, voy a compartirles estas declaraciones de Jorge Humberto el Zarco Rodríguez, donde pide una sola cosa, que no le mientan a la afición salvadoreña. Con eso me despido, los invito a que se suscriban, que es totalmente gratis, dejen un like y un comentario. Nos vemos en un próximo video y ahora sí, escuchamos al Zarco. Logramos clasificarnos, toca Águila, FAO, el mismo Alianza. Ok. Pero, profe, una pregunta, ayer empató la selección 1-1 en casa de Curazao. Viendo el plantel que llevaron a Curazao, no hay jugadores del Metapan en esta convocatoria, y eso que hay bastantes jugadores nuevos, jugadores jóvenes que les está dando una de las primeras oportunidades en la mayor. ¿Usted cree que hay espacio para algún jugador del Metapan todavía en esa selección? Sí, para mí sí hay, pero esas son decisiones de los técnicos que se tienen que empapar de fútbol salvadoreño, de todos los jugadores, irlos a ver, o si no, analizarlos, preguntar, investigar si les gusta entrenar o no les gusta entrenar para que se ganen una oportunidad de estar en la selección nacional. Mire, mister, usted siempre, cuando tiene la oportunidad de estar ante un micrófono, menciona el tema de que el jugador salvadoreño, el tema del entreno, vaya. Y siempre lo refuerza, y ya lo he escuchado en varias ocasiones. ¿Por qué el jugador salvadoreño, según usted, no le a muchos jugadores salvadoreños o a algunos jugadores no les gusta entrenar? ¿Y cree usted que también eso afecte, que les afecte esa situación, el tema de que no reciben salario? Porque hay jugadores que, hombre, no reciben salario y qué ganas de llegar a entrenar te dan ganas de jugar el partido el domingo, porque a jugar a todos nos ha gustado, pero ya entrenar en esas condiciones, ¿no cree usted que es bien difícil? Sí, es difícil. Pero uno adquiere un compromiso. Al final, bien o mal, el dirigente va a tener que pagarte. Tal vez no es cuando tú pretendes, cuando tú quieres, cuando tú lo necesitas. Pero el jugador tiene y debe tratar de practicar. Yo te digo, hay muy buenos jugadores con muy buenas condiciones. Pero es que hay muchos jugadores que no les gusta entrenar. Y nosotros los entrenadores somos responsables de eso, porque somos también los técnicos los que cubrimos a esos jugadores. Entonces ellos, es un modo operandi que ellos actúan en todos los equipos igual, y por eso hay mucho jugador que anda de equipo en equipo. Porque ya cuando uno llega a conocer al jugador, es mejor tener un jugador que entrena en el día a día, que sabe usted que te va a dar el 100, el 200% partido a partido, un jugador que ahora te va a rendir y mañana no. Okay. Profe, no sé si, bueno, ayer hubo bastante cantidad de partidos, pero tuvo la oportunidad de ver a la selección, ¿qué le pareció? Fíjate que la vi quizás el primer tiempo, un ratito el segundo, pero la señal era malísima, pues, malísima, entonces no tiene uno realmente, pues, como verlo en vivo, y lo estaban pasando, pero no tenés esa certeza, pues. Pero además de eso, pues, tuvimos la oportunidad de empatar de 2-0 en el minuto 87. Cuesta, pero uno le desea lo mejor a la selección, ojalá puedan rendir, ojalá puedan mejorar, pero que no nos vengan a mentir. Yo siempre he dicho que no nos vengan a mentir, pues eso es lo que uno dice, hay que hablar en base a la realidad que de nuestro fútbol, y ahí que trabaje. Y por lo menos nosotros, como Isidro Metapan, todos los jugadores que ellos necesiten, no hay ningún inconveniente para que ellos los puedan incorporar
cuando le estime conveniente. Lo único que a veces cuando hay una planificación, ellos saben que hay un calendario, cuando los equipos juegan miércoles, automáticamente la selección no debería de convocar a uno o dos jugadores que están en esos equipos involucrados, para que los microciclos, ahora campamentos, llamados campamentos, se ejecuten con normalidad y no haya ningún inconveniente que digan de que tal equipo, los técnicos, los dirigentes no quieren prestar a los jugadores. Yo creo que tiene que haber una planificación pues adecuada en base a la programación que tiene el campeonato nacional, en base a las fechas FIFA, y de ahí que nos presenten pues yo puedo decir el plan de trabajo de los dos años que van a estar, o la metodología que van a utilizar, para realmente ver y ver el trabajo y al final desearles éxito. Y una cosa es decirlo, pero otra cosa es ejecutarlo.